comienzo a una charla, un intercambio en torno a los 50 años de un acontecimiento denominado Viborazo, del cual se van a encargar, los voy presentando, Rodolfo Laufer, profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires. Ya terminó su doctorado en historia, es becario del CONICET, con sede en el Instituto Rabiniani, y se desempeña como docente en el ciclo básico común y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y Laura Ortiz, de la Universidad de Córdoba, doctora en historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba y socia de AHORA. Precisamente queremos agradecer a AHORA, que es la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, que auspicia esta charla, a la revista también Conflicto Social, que ha invitado a la gente a través de las redes para que presencien esta charla, y también muy especialmente a Rubén Kotler, que se ha encargado de diversos contactos y está en el trasfondo, en el background de toda esta transmisión a través de distintos medios y redes. Bueno, como les adelantamos, esta charla tiene como eje la conmemoración precisamente de nada más y nada menos que los 50 años del Viborazo, que han sido denominados, es más conocido también como el segundo Cordobazo, lo cual abre ahí una ventana. Yo les voy tirando algunas cositas, tanto a Rodolfo como a Laura, para que después en sus exposiciones, si quieren, las retomen. Abren una ventana, digo, para pensar, problematizar la autonomía propia que tiene este acontecimiento, porque ponerlo quizá como segundo Cordobazo opaca un poco las características y la especificidad que tiene, que ustedes la van a desarrollar en estos momentos. Y un dato interesante es que es, hasta ahora tengo entendido que es de las pocas actividades que se está haciendo en este aniversario, lo cual pone nos una llave de alerta a ver qué sucede con el Cordobazo. Ha sido, al menos en Córdoba y en otras ciudades del país, conmemorado, se han desarrollado congresos, jornadas, ha habido publicaciones de libros. En el caso de Córdoba, desde el gobierno de Córdoba hasta autoridades gubernamentales, ha sido como un evento particularmente recordado, los 50 años del Cordobazo. Sin embargo, el Viborazo debe tener alguna otra característica, que se las voy a dejar desarrollar a ustedes, por supuesto, que hace más complicada la conmemoración o el rescate en cuanto a la parte de la tradición combativa de la clase obrera y el estudiantado y las organizaciones políticas acá de Córdoba. Sospecho que tiene que haber una razón política por la cual el Viborazo es más complejo y más espinoso de rescatar y de tomar como experiencia, precisamente porque vamos a estar enfrente de un acontecimiento en donde lo que se ve es una radicalización política, una acentuación de los combates callejeros, otro tipo de sindicatos que no están presentes efectivamente en el Cordobazo y que precisamente hacen a la complejidad de esta conmemoración. Y otra cuestión que quería poner a debate, pero no sacarles más tiempo a ustedes, es la posibilidad también de pensar al Viborazo al interior de una tríada que sería Cordobazo en el año 69, Viborazo, que es lo que vamos a hablar en esta ocasión en el año 71, y el Navarrazo en el año 74, de características absolutamente distintas de esta. En donde unos pocos años más adelante, ya estamos en presencia del último golpe militar en Argentina, y entre ese periodo del 74 y el 76, algunos investigadores hablan también de un consenso de terminación, que es también muy debatible la idea, que hace referencia a que, de un modo, la sociedad argentina, la política, las organizaciones que estaban en la calle, en la disputa política, recordemos que en el medio está el retorno de Perón. Hay como un sobreentendido en que era imposible una solución, una salida en el devenir en el cual se expresaban una clase obrera particularmente combativa, en el caso de Córdoba, pero extensible al resto del país, y una politización en general de otro tipo de organizaciones y de la juventud y otros actores de la época. Pero bueno, eso va a ser tema de las exposiciones de ustedes, así que no los quiero. No les quiero sacar más tiempo. Entonces, arrancamos con Rodolfo Laufer, que nos va a introducir en términos historiográficos y de memoria popular la ubicación de este Viborazo en torno
a la continuación del cordobazo, pero a su especificidad que lo presenta de una manera muy particular. Bueno, adelante, Rodolfo. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Agradecer a la Asociación de Historia Oral y a la revista Conflicto Social por su respaldo a esta iniciativa y a Fernando y Laura por compartir este conversatorio. Nos pareció que, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, era importante que el 50 aniversario del Viborazo no pasara desapercibido. Se trata de un año pleno de efemérides muy significativos para el movimiento obrero cordobés, que hace 50 años, en 1971, protagonizó hechos como la toma de Concord en enero, el Viborazo del que vamos a hablar hoy, la elección de la conducción de López y Tosco en la CGT regional en abril, el plenario de gremios combativos y el Congreso Nacional Clasista y, finalmente, la represión a Citraxitram en octubre, entre otros. Así que espero que, como hace 2 años, en ocasión del 50 aniversario del Cordobazo, sea este un año en el que se hable y discuta mucho acerca de la extraordinariamente rica experiencia de los trabajadores de Córdoba por esos años. Bueno, yendo entonces al tema que nos convoca. Efectivamente, como mencionaba Fernando, el Viborazo no ha tenido una resonancia en la historiografía y en la memoria popular tan significativa, tan importante como la que sí tuvo el primer Cordobazo. En general, el Viborazo aparece mencionado como la rebelión que hizo caer a Livingston o aludiendo al carácter burlón que su nombre implicó respecto de las palabras de Uriburu, pero es realmente bastante poco, tanto en comparación con el Cordobazo como también en comparación con otras de las puebladas y aso de la época, lo que se ha estudiado y escrito sobre el Viborazo como proceso y como acontecimiento específico. Cabe resaltar, por ejemplo, que aún hoy, 50 años después, la obra que más en profundidad reconstruyó y analizó los hechos del Viborazo sigue siendo el libro Lucha de Calles, Lucha de Clases, realizado por el equipo de Sixo en el mismo 1971. Por lo tanto, es bastante el desconocimiento acerca de los hechos del segundo Cordobazo y, en ese sentido, el objetivo de mi intervención va a ser realizar una reconstrucción de los acontecimientos y fijar en esta reconstrucción algunas de las coordenadas centrales que, a mi modo de ver, permiten entender las características y el contenido que tuvo el Viborazo y sus diferencias justamente respecto de este primer Cordobazo. Entonces, partamos de por ubicarnos en el momento en el que se produjo el Viborazo a inicio de 1971. A esa altura, la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina, instaurada en el 66 bajo el mando de Onganía, estaba ya en una situación de crisis. La oleada de rebeliones obreras, estudiantiles y populares que sacudieron a la Argentina en mayo del 69, en las que el Cordobazo tuvo justamente un lugar destacado, habían herido de muerte el proyecto de Onganía y los intentos por cerrar la crisis de hegemonía que atravesaba nuestro país desde el 55 y por afianzar un nuevo modelo de acumulación relativamente estable. En julio de 1970, Onganía fue depuesto y reemplazado por un ignoto Livingston, quien, contra todos los pronósticos, se lanzó a intentar una relegitimación y una profundización, como se decía, de la Revolución Argentina. Esta profundización implicaba el rechazo a encaminar el país hacia una salida política, como reclamaban insistentemente las reactivadas fuerzas políticas tradicionales y como ya intuían algunos sectores militares y de las clases dominantes, que era imprescindible para poder frenar la creciente radicalización política, expresada tanto en la ofensiva popular, que no se detenía, como también en el crecimiento de las múltiples organizaciones de la izquierda revolucionaria, marxista y peronista, entre ellas las cada vez más activas organizaciones político-militares. Cabe mencionar que fue durante el gobierno de Livingston cuando el justicialismo y el radicalismo, junto a otras fuerzas menores, lanzaron la llamada Hora del Pueblo, reclamando elecciones, y con una perspectiva similar e intentando seguir el ejemplo de la Unidad Popular Chilena, otras fuerzas de centro e izquierda, en particular el Partido Comunista, conformaron el Encuentro Nacional de los Argentinos.
La primera diferencia que encontramos entonces respecto del Cordobazo del 69 tiene que ver con que mientras este se produjo en un momento de relativa fortaleza de la dictadura, con un gobierno en proceso de ofensiva y con las principales fuerzas políticas totalmente en crisis, el Viborazo lo va a hacer en un momento de declive de la dictadura, cuando ya muchos comenzaban a poner miras en la convocatoria de elecciones y cuando habían surgido también una serie de fuerzas que apostaban directamente por un camino revolucionario en la Argentina. El otro elemento importante tiene que ver con los significativos cambios que había experimentado el movimiento obrero cordobés desde mayo de 1969. Como muchos recordarán, cuando el Cordobazo, la CGT Córdoba estaba dividida. La mayoría de los gremios de la provincia, tanto los del peronismo ortodoxo, por su acérrimo antibandorismo, como los llamados gremios independientes que encabezaba Tosco, se habían integrado a la combativa CGT de los argentinos. Mientras que los sindicatos del peronismo legalista, esto sí, alineados con el bandorismo, se habían quedado en la CGT Azopardo con una posición negociadora frente a la dictadura. El 29 de mayo del 69, ambas fracciones del movimiento obrero local actuaron de común acuerdo y esto fue lo que sentó las bases para que en los meses siguientes se llevara adelante un proceso de reunificación de la CGT Córdoba. La normalización de la central provincial llegó entonces en marzo de 1970, encabezada por Elpidio Torres de Lesmata, y sobre la base de un frágil acuerdo entre ambas alas del sindicalismo peronista, o sea, tanto legalistas como ortodoxos, lo que al mismo tiempo implicó que quedó excluido de la conducción los gremios independientes de Tosco. Pero esta unidad del sindicalismo peronista no iba a durar demasiado en Córdoba. Primero, la toma de la matricería Pedriel en mayo del 70 y luego las ocupaciones y la huelga larga de todo el Esmata Córdoba en junio y julio del mismo año, que culminaron con una dura derrota para los trabajadores, mostraron que Torres, secretario general de la CGT y del Esmata, había perdido ya el control de sus bases, en donde al mismo tiempo iban creciendo aceleradamente los grupos clasistas y combativos que llegarían a la conducción del sindicato en el 72. La debacle de Torres y la atizada disputa al interior del justicialismo para ganar posiciones en función de la reorganización partidaria produjeron entonces el quiebre de esta alianza entre legalistas y ortodoxos. En septiembre del 70, Torres tuvo que renunciar a la Secretaría General de la CGT y quedó en una posición muy debilitada. Y el 5 de marzo del 71, días antes del Viborazo, renunciaría también a la dirección del ESMATA. El resto de los miembros legalistas del secretariado de la CGT Córdoba también renunciaron, con lo que la central obrera cordobesa quedó acéfala, con un muy menguado secretariado conformado solo por 4 peronistas ortodoxos, los cuales estaban encabezados por Alfredo Martini de la UOM, y funcionando esencialmente en base al plenario de todos los gremios, a la reunión de los secretarios generales o de los delegados de cada gremio. O sea, para pasar en limpio, desde mediados, fines de 1970, la estructura institucional de la CGT Córdoba estaba en una situación de crisis, debilitada y en manos del peronismo ortodoxo, corriente que ya había roto, que se había alejado de lo que quedaba de la CGT de los argentinos, y que se iba alineando cada vez más bajo el ala verticalista de las 62 organizaciones y de la CGT Nacional que lideraba Rucci. En esta situación va a comenzar un proceso de recomposición de la alianza entre el peronismo legalista, que con el apartamiento de Torres va a pasar a estar dirigido, encabezado claramente por Atilio López de la UTA, y los gremios independientes de Tosco. El legalismo también va a ser un reacomodamiento importante, alejándose del bandorismo, en donde había estado durante muchos años, para pasar a alinearse con lo que se conoció como el peronismo combativo que encabezaban Guillán y De Luca. Mientras que los independientes, con luz y fuerza intervenido desde enero del 70 y con la CGTA en declive, se van a integrar al Movimiento Nacional Intersindical, movimiento que agrupó a todos los sectores no peronistas que habían formado parte de la CGT Paseo Colón,
Y es también en 1970 cuando Tosco va a dar un paso más en su proceso de radicalización, comenzando a dar forma a lo que llamó el sindicalismo de liberación. En medio de este proceso de crisis y realineamientos en el movimiento obrero cordobés, fue que salieron a la luz los nuevos CITRAC y CITRAM. En marzo del 70 se produjo la asamblea en Concord, que destituyó a la conducción sindical amarilla, ejemplo imitado luego por los obreros de Materfer. Y para mediados de ese año, ya ambos sindicatos habían elegido nuevas conducciones, encabezadas respectivamente por Carlos Macera, en el caso del CITRAC, y Florencio Díaz, en el caso del CITRAM. Pero acompañados por muchos otros referentes importantes, solo para mencionar algunos, como Bici, Clavero, Torres, Flores o Páez, en el caso de Concord, y Castelo, Suárez, Frontera o Sufi, en el caso del CITRAM. A partir de ese momento, los nuevos dirigentes de CITRAC-CITRAM van a ir experimentando un proceso de muy acelerada politización y radicalización, en lo que va a jugar un rol importante sus nuevos abogados, Alfredo Curuchet y Martín Federico, y también la estrecha relación que fueron estableciendo con las organizaciones de la nueva izquierda marxista y peronista. Solo para mencionarlas, según mis indagaciones, las fuerzas que lograron mayor presencia e influencia en el proceso de CITRAC-CITRAM fueron Vanguardia Comunista, el Peronismo de Base, el PRTR, la FAL y el PCR, aunque sus pesos relativos en cada uno de los momentos y en cada tema fueron variando. En medio de la crisis de la conducción de la CGT Córdoba, los sindicatos de Fiat, con sus rasgos fuertemente democráticos, combativos e intransigentes, van a ir posicionándose como una cuarta corriente dentro del panorama sindical cordobés. Con una gran desconfianza hacia las tres corrientes tradicionales del movimiento obrero local y violentamente enfrentados, en particular, con los ortodoxos, que, como ya expliqué, eran los que controlaban por entonces la estructura de la central. En ese proceso, los dirigentes de Fiat van a ir haciendo propio un concepto que provenía del acervo de las izquierdas y que habían recuperado varios de los grupos de la nueva izquierda revolucionaria de la época, que fue el concepto de clasismo. Para inicios de 1971, que es el momento que nos ocupa, ya ellos mismos se autoidentificaban de este modo. Pueden ver la entrevista en la revista Panorama que compartí hace unos días en Facebook. Y ya todos comenzaban a conocerlos o los conocían ya como los clasistas. Además de los rasgos de democracia sindical y combatividad, la definición por el clasismo vino acompañada por la afirmación del carácter irreconciliable de la lucha de clases y por la defensa explícita de la revolución y el socialismo como los objetivos hacia los cuales se debía encaminar la clase obrera. Como se puede apreciar entonces, también en cuanto a la configuración del movimiento obrero cordobés, las diferencias con el 69 eran más que significativas. La CGT de los argentinos ya no era parte del escenario y la reunificada CGT local, así como sus tres corrientes tradicionales, estaban en una situación compleja de crisis y en proceso de realineamiento, y la aparición de la corriente clasista encarnada por CITRAC-CITRAM se constituyó como la expresión más resonante del proceso de radicalización que estaba en curso en la clase obrera de la provincia. Bien, situadas entonces las coordenadas generales, vamos directamente a los hechos de inicio de 1971, que derivaron en este segundo cordobazo. Y vamos a ir incluyendo algunas imágenes ilustrativas. A ver si podemos activar esto. Compartir pantalla. Compartir. A ver si ahí... Bien, perfecto. Ahí ustedes están viendo ya la primera imagen. Bien. A muy poco de arrancar, el año 1971 comenzó fuertemente agitado para el movimiento obrero de Córdoba. El 14 de enero, contra el despido de 7 directivos y delegados del CITRAC, los obreros de Concord tomaron la fábrica con más de 300 rehenes, que es lo que se ve en la imagen. La lucha terminó torciéndole el brazo a la Fiat y al gobierno y logrando un rotundo triunfo que prestigió a los clasistas y que les dio por primera vez una gran resonancia, una gran repercusión a nivel nacional. Al mismo tiempo, afianzó también el enfrentamiento de los dirigentes de Fiat contra la CGT Córdoba,
la cual les había retaseado el apoyo, llevándolos a rozar por momentos el paralelismo sindical, lo que va a generar un fuerte debate al propio interior de los sindicatos y de los grupos clasistas. Por esos días, también los estudiantes universitarios consiguieron una importante victoria al lograr toma del rectorado mediante la anulación de la obligatoriedad de los cursos de ingreso. Y en febrero, ante la reapertura de las negociaciones paritarias, se iniciaron conflictos en Fiat y Carrenó, empleados públicos, judiciales y no docentes de la UNC, quienes, como se puede ver en la foto de la derecha de una asamblea, tenían una importante composición femenina. A lo que se sumaban las medidas en luz y fuerza en contra de la intervención. La creciente conflictividad en el movimiento obrero cordobés forzó a que, a pesar de no haber resuelto aún su crisis institucional, el plenario de gremios de la CGT emprendiera un plan de lucha. El 3 de marzo del 71 se concretó un paro activo y más de 10.000 personas se reunieron en la Plaza Vélez Sarsfield, donde hablaron representantes de todos los sectores en conflicto, de todos los gremios en conflicto. Entre ellos, por primera vez en un acto oficial de la CGT, habló Gregorio Flores, en nombre del CITRAC, defendiendo públicamente la lucha armada y los planteos socialistas. La foto que pueden ver a la izquierda, donde se entremezclan sindicatos, agrupaciones estudiantiles, la imagen de Mao Zedong, la bandera del ERP, es una muestra de cuánto había avanzado la politización del movimiento obrero cordobés. Tras el acto, también un hecho inédito, una columna marchó a la cárcel de encausados en reclamo de la libertad de los presos políticos de las organizaciones revolucionarias, cuyos referentes hablaron desde las ventanas, que es la foto que pueden ver a la derecha. Fue en este ya convulsionado contexto de Córdoba cuando Livingston resolvió la designación de José Camilo Uriburu como nuevo gobernador de Córdoba. Miembro de la tradicional élite cordobesa, profascista en los años 30, ex senador conservador del Partido Demócrata Nacional, según algunas fuentes, luego transmutado en peronista, ferviente católico y acérrimo anticomunista, Uriburu era también el sobrino segundo de quien había encabezado el golpe del 30, José Félix. El nombramiento, como es lógico, caldeó aún más los ánimos de los cordobeses, provocando el rechazo de los más amplios sectores y en particular de los trabajadores, y más aún cuando Uriburu pronunció su famoso discurso, ilustrado ahí en la foto de la derecha, por los diarios, amenazando con cortar de un solo tajo la venenosa serpiente subversiva que, según él, tenía su nido en Córdoba. El debate acerca de cómo continuar con las medidas de lucha después del paro del 3 de marzo, que ahora sumaba el repudio a la designación de Uriburu, puso en evidencia las fisuras y las polémicas que atravesaban al sindicalismo cordobés. A modo de dirección transitoria, el plenario de gremios designó una comisión de lucha, un comando de lucha, conformado por los sindicatos en conflicto y por representantes de las cuatro corrientes presentes por entonces en el sindicalismo cordobés. En el seno de esta comisión, legalistas, independientes y ortodoxos coincidieron en realizar una jornada de ocupaciones de fábricas y de lugares de trabajo durante 4 horas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, el día 12 de marzo. Los dirigentes de CITRAC y TRAM se opusieron a este planteo, argumentando que si realizaban una nueva toma, avisando con anticipación, eso les impediría tomar rehenes y eso los haría presa fácil para un desalojo represivo que liquidara a los gremios, y contrapropusieron hacer un paro activo con movilización al centro. Derrotados en la votación en el plenario de gremios, los sindicatos de Fiat decidieron retirarse de la comisión de lucha y llamaron a cumplir el paro del 12, en simultáneo con el resto de los sindicatos, pero convocando a un acto propio en la zona de Ferreira, que era el barrio aledaño a las plantas de Fiat. Ya sin los clasistas, esta comisión de lucha quedó bajo el liderazgo de esta reconstituida alianza entre Tosco y López, y con los sindicalistas ortodoxos del peronismo ortodoxo cada vez más incómodos, puesto que la CGT Nacional de Rucci
rechazaba de manera sistemática las exigencias de los cordobeses para que se lanzase un plan de lucha nacional. Otra diferencia con el 69. Como es evidente, los debates en el movimiento obrero cordobés no eran solo tácticos, no eran solo de forma. Por entonces, los rumores de un nuevo golpe interno en la dictadura, encabezado por Lanusse, ya eran generalizados. Los sindicalistas peronistas empezaban a fijar sus miras en la apertura electoral y en el posible retorno de Perón. Y Tosco aparecía públicamente como una de las principales figuras del encuentro de los argentinos. No fue casualidad que haya sido exactamente en estos días cuando, a propuesta de los militantes de Vanguardia Comunista y con el apoyo del peronismo de base, el cuerpo de delegados conjunto de Citrax-Citram adoptó la famosa consigna «Ni golpe, ni elección, revolución». El 12 de marzo, finalmente, más de un centenar de establecimientos fueron tomados por sus trabajadores. La medida, como se puede ver ahí en la imagen, la medida mostraba, sin dudas, la fortaleza y la capacidad que tenía el movimiento obrero cordobés para paralizar completamente la ciudad, pero al mismo tiempo su carácter en gran medida simbólico y pacífico contrastaba significativamente con las tomas con rehenes y operativos de autodefensa que se habían generalizado en Córdoba el año anterior, lo mismo que con la ya mencionada toma de Concord en enero del 71. El empresariado cordobés y el gobierno igualmente pusieron el grito en el cielo, sosteniendo que se trataba de hechos subversivos y de un ataque hacia la propiedad privada. Pero lo que tuvo mayor resonancia en la jornada del 12 de marzo fue el llamado Ferreirazo. Apenas iniciado el acto que habían convocado Citrax y Trama en Ferreira, llegó una noticia que trastocó la situación. El cura del barrio, el padre Giacaglia, un sacerdote tercermundista que había apoyado a los obreros de Fiat en varias luchas, había sido detenido por supuesta incitación a la violencia. A propuesta de los dirigentes de Fiat, la manifestación se dirigió entonces hacia la parroquia para exigir su liberación y comenzaron a montarse barricadas y fogatas por todo el barrio. El padre fue liberado poco después, pero con la llegada de las fuerzas represivas empezaron los violentos enfrentamientos. En medio de estos, cayó asesinado de un disparo en la cabeza Adolfo Cepeda, un obrero de 18 años que vivía en el barrio y trabajaba en una fábrica de postes de cemento. Como con la muerte de Mena el 29 de mayo del 69, el brutal asesinato no hizo más que encender aún más la furia popular, y los enfrentamientos se terminaron prolongando hasta entrada la noche. Ante los hechos, la Comisión de Lucha de la CGT decidió también extender el paro por otras 24 horas. El velatorio y el entierro del joven obrero se transformaron en multitudinarias manifestaciones populares, con más de 6.000 personas acompañando el cortejo fúnebre hasta el cementerio. Y llevaron a que un nuevo plenario de gremios, bajo la presión de los dirigentes de Fiat y con un gran esfuerzo de Tosco para mantener la unidad de acción entre todos los sectores del movimiento obrero cordobés, resolviera un nuevo paro activo con movilización para el 15 de marzo. Ese día, el día del viborazo propiamente dicho, el paro fue total y a las 10 de la mañana las columnas obreras comenzaron a marchar hacia el centro. Pero el acuerdo logrado en el último plenario no impidió que nuevamente se pusieran en evidencia las fisuras y las pugnas que atravesaban al movimiento obrero cordobés. Los ortodoxos directamente se ausentaron de la medida. El sindicato de Luz y Fuerza de Tosco decidió ocupar la central eléctrica y el barrio de Villa Revol en vez de marchar hacia el centro. Y cuando más de 12.000 personas llegaron a la plaza Vélez Arfiel para el acto, la foto de abajo a la derecha, cuando están llegando, se encontraron con que las autoridades de la CGT Córdoba ni siquiera habían garantizado un equipo de sonido para el acto previsto. En esas condiciones, los dirigentes de Citrax y Tram asumieron la dirección del acto central del Viborazo. Hablaron Macera y Florencio Díaz, que es el que se ve hablando en la foto, repitiendo una vez más sus discursos no solo contra la dictadura, sino también contra el imperialismo y contra el capitalismo. Tras esto, en medio de una guerra de consignas y de cánticos entre los distintos grupos presentes, se abrió un debate acerca de cómo debía seguir la jornada, con algunos proponiendo
que había que transformar el acto en una asamblea popular, otros planteando que había que marchar a Villa Revol para apoyar la toma que estaba efectuando Tosco y Lucifuerza, y otros impulsando que directamente se tomaran todos los barrios de la ciudad y las zonas circundantes. En medio de esta confusión, la concentración se terminó disgregando de hecho y las columnas se encaminaron a tomar las distintas zonas de la ciudad, montando barricadas a su paso. Ante la represión policial, los combates se extendieron por más de 600 manzanas, el cuádruple que en 1969, y la destrucción también fue mucho mayor, abarcando comercios, edificios gubernamentales, empresas extranjeras, bancos y algunos grandes supermercados. La otra gran novedad respecto del primer Cordobazo fue la actuación pública, integrados a la multitud, de los múltiples grupos de la izquierda revolucionaria y en particular de las organizaciones armadas, especialmente el ERP y las Fuerzas Armadas Peronistas. La modalidad represiva también fue distinta, a diferencia del 69, cuando las fuerzas de seguridad habían intentado impedir que las columnas llegaran al centro, ahora la represión policial actuó recién luego del acto, con el fin de disolver las barricadas y dispersar a los manifestantes. Y en el Biobrazo hizo también su debut la nueva brigada antiguerrillera de la Policía Federal, dirigida por el tristemente célebre Alberto Villar. Las fuerzas del ejército, al mando de López Aufranc, un hombre de Lanusse, en cambio, no intervinieron durante la jornada, especulando ya con la caída de Livingston. Hubo más de 300 detenidos, una veintena de heridos y un nuevo muerto, Pablo Basualdo, no docente del Colegio Manuel Belgrano. En los días siguientes se realizaron cientos de detenciones más, se dictó la intervención a algunos de los sindicatos que habían integrado el comando de lucha, entre ellos ACITRAC y ACITRAM, y se amplió la aplicación de la pena de muerte. Y el 18 de marzo, Córdoba fue declarada zona de emergencia bajo mando militar, desplegando a las Fuerzas Armadas por toda la ciudad y especialmente en la zona fabriles. Si miran la foto de abajo a la derecha, van a ver los tanques, las tanquetas ahí frente a las plantas de Concord. Desde la clandestinidad, tanto la Comisión de Lucha como Citrax y Tram continuaron llamando a paros y medidas de fuerza para resistir la represión, mientras la CGT Nacional, una vez más, hacía caso omiso de los reclamos de los cordobeses. El 17 de marzo, a escasas dos semanas de su asunción, con un nuevo comunicado en el que se jactaba de haber cumplido su promesa de atacar al comunismo, Uriburu presentó finalmente su renuncia. Pocos días después lo seguiría Livingston, relevado por la Junta de Comandantes y reemplazado por Lanusse, quien sería el encargado de operativizar todo el proceso de retirada de la Revolución Argentina. Bien, cierro entonces con lo siguiente. A lo largo del relato ya fui precisando algunos de los elementos que a mi modo de ver marcaron las especificidades del Biobrazo y sus diferencias con el Cordobazo. Para resumir, yo creo que hubo dos componentes fundamentales que le dieron su contenido y su significación histórica al Biobrazo. Uno tiene que ver con el cambio en la situación política general, con la descomposición de la dictadura y con la disputa ya abierta en torno a la salida política. O sea, el avance que se había producido desde el 69 en la delimitación de las distintas fuerzas sociales y de los proyectos políticos en pugna. Esto, además de las disputas propiamente sindicales, fue lo que estuvo en la base de la mayor fragmentación y las fisuras que atravesaron al sindicalismo cordobés en 1971. El otro componente clave fue su mayor radicalidad política, expresada principalmente en el rol protagónico que jugaron los grupos clasistas desde Citrax y Tram y también en la activa intervención de las nuevas organizaciones de la izquierda revolucionaria. Dos componentes que, si bien no habían sido inexistentes, en 1969 habían tenido claramente una fuerza menor. Es justamente en esta intersección o en esta síntesis de estas dos tendencias, con elementos sin duda contradictorios, donde encuentra, desde mi punto de vista, su especificidad el segundo Cordobazo. A diferencia de las interpretaciones que conciben al Cordobazo como una versión devaluada o deformada de mayo del 69, yo creo que sin dudas este segundo Cordobazo ocupa un lugar destacado
en la historia del movimiento obrero cordobés y en general en la historia de las luchas por los agitados años 70. Así que celebro esta iniciativa, quedo a disposición para las preguntas y opiniones y espero que esto pueda servir como un puntapié para nuevas actividades que podamos ir haciendo que se reproduzcan durante el resto de este 2021. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Muy completa y muy interesante la crónica detalladísima que hiciste. Yo creo que da un paneo general de la complejidad del campo sindical, en particular en Córdoba, incluyendo ese cuarto componente que es el clasismo. Y con esto doy un poco pie a la intervención de Laura. Laura publicó hace poco un libro que se llama Con los vientos del cordobazo, los trabajadores clasistas en tiempos de violencia y represión. Aprovecho de paso para preguntarte por el título, porque precisamente con los vientos del cordobazo, ¿no? Y después hablas de los trabajadores clasistas. Y el clasismo, precisamente, como bien desarrolló Rodolfo, es el elemento de novedad, no porque antes no hayan existido corrientes que hayan discursivamente enunciado el clasismo, sino que en esta época hacen cuerpo, en especial en los sindicatos Citrax y Tram, pero en otros menores menos conocidos también. Por ese lado, estaría interesante que desarrolles un poco, bueno, más allá de la exposición que tenés pensada, y aprovecho también para transmitirte un comentario, una pregunta de Andrea Andújar, le mandamos un saludo, que también tiene que ver con el aporte que hacen los estudios de Laura. Te leo el comentario que me parece que es bastante preciso. Bueno, hola, muy buena la exposición de Rodolfo Laufer. Me gustaría saber si es posible esbozar alguna reflexión sobre la gravitación del género en el proceso de radicalización obrera que estás analizando. La foto muestra a alguna mujer de espaldas a la cámara en la puerta de entrada y se ven también varias mujeres en la asamblea. Bueno, es, digamos, un poco la pregunta para darte el puntapié a tu intervención y de paso, por supuesto, ver de qué manera la perspectiva de género introduce una nueva mirada en este proceso tan rico que recién nos mostró Rodolfo. Bueno, te dejo la palabra, Laura, adelante. Bueno, muchas gracias, Fer. Bueno, antes de empezar quisiera poder agradecer a la Asociación de Historia Oral de la República Argentina que ha organizado este conversatorio, probablemente como el primero de un ciclo o de un conjunto de conversaciones sobre distintos temas que hacen a nuestra historia reciente. Y, por supuesto, a la revista Conflicto Social que acompaña esto, que ha también promocionado esta actividad y que ha participado también. Y, por supuesto, a mis compañeros aquí con los cuales hemos estado trabajando, tratando de organizar nuestras intervenciones y un poco cuáles serían los ejes de lo que íbamos a decir en torno al Viborazo, a este supuesto segundo cordobazo. Yo con lo que quisiera empezar, más allá de las preguntas que me acaba de transmitir Fer, es con algo que con lo que empezamos al principio, que es por qué se recuerda tan poco al Viborazo y mucho más al primer cordobazo. Por supuesto que lo que tengo son más que nada hipótesis o ideas en base a la investigación que desarrollé, que vengo desarrollando desde hace varios años, parte de lo cual efectivamente fue publicado en esa obra que mencionó Fernando, Con los vientos del cordobazo, donde mi principal interés estaba puesto en identificar quiénes eran los clasistas más allá de Citrax y Tram, o sea, incluyendo obviamente a los sindicatos de Fiat, pero tratando de ver un poco cuál había sido la actuación de núcleos clasistas en distintos sindicatos y áreas de trabajo en Córdoba. Y lo que encontraba era justamente eso, algo que es muy útil lo que mencionó recién Rodolfo. Un conjunto de trabajadores y trabajadoras que se nuclearon a partir de su identidad y para lo cual el cordobazo fue justamente un punto inicial en sus reconstrucciones, por lo menos desde la memoria.
Y justamente por eso es que el Viborazo se considera un segundo cordobazo, ya desde aquellos años se lo nombraba así, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué si el Viborazo, como planteó Rodolfo y como plantearon muchos también en aquellos años, si el Viborazo era un punto superior al cordobazo en términos de cuáles habían sido sus lemas, cuáles habían sido sus protagonistas, me pregunto yo hoy por qué entonces se recuerda tan poco, ¿no? No solamente hoy con los 50 años del Viborazo, sino también a lo largo de estos 50 años, el cordobazo todos los 29 de mayo ha recibido algún tipo de conmemoración y no así el Viborazo, salvo en el año 2001, con motivo de sus 30 años, un grupo de gente que había estado en la militancia en aquellos años, sindical y partidaria, colocó una placa en las inmediaciones de Fiat, bueno, recordando justamente lo que habían sido los sindicatos que se habían formado en los años 70, que bien comentó Rodolfo en su intervención, así que no voy a redundar en eso, ¿no? Y sin embargo, sobre el cordobazo hay un montón de, no solamente todos los 29 de mayo, sino uno puede caminar por las calles de Córdoba y va a encontrar murales, va a encontrar pintadas, va a encontrar incluso en la ciudad universitaria una calle que se llama El Cordobazo. Y no así sobre el Viborazo, ¿no? Y entonces, lo que yo me preguntaba era, ¿cómo podemos hacer para explicar esto? Como estamos, bueno, parte de mi investigación tiene que ver también con la memoria, con cómo funciona la memoria, las políticas de la memoria. Y creo que una posible respuesta a esta gran pregunta tiene que ver con cómo es que se recuerdan estos acontecimientos, ¿no? Rodolfo acaba de comentar recién quiénes fueron los protagonistas del Viborazo y su diferencia con los protagonistas del primer cordobazo. Y justamente yo creo que esa participación de la izquierda revolucionaria, que ya en el 71 estaba en plena actuación, con una presencia muy fuerte en la escena pública cordobesa y nacional, ¿no? Y que fueron sus principales protagonistas y que levantaron banderas como esta, ni golpe ni elección, revolución, es muy diferente de lo que estaban pensando en el 69 y de quienes protagonizaron el mayo del 69, en el cual, si bien la izquierda participó, digamos, en general tuvo más participación o una organización, una planificación de los sindicatos de Córdoba, sus sindicatos más importantes, y justamente esto lo que provocó fue que en la memoria, en los recuerdos posteriores, sobre todo después de la década del 80, con la teoría de los dos demonios, se hilara justamente el Viborazo con la izquierda y la izquierda que en ese contexto empieza a ser demonizada, empieza a ser culpada por la represión posterior, por la represión que, como bien mencionó Fernando al comienzo, empieza justamente a partir del 71, pero se va a ir cada vez profundizando a partir del Navarrazo en el 74 y, por supuesto, después del 76. Y no así el cordobazo del 69, en el cual la izquierda, en muchos casos, ni lo vio venir, digamos, participó, se sumó a una oleada que venía, digamos, y a partir de ahí empiezan a reconstruir esta imagen de un tiempo revolucionario que empezó. Entonces, en la memoria, justamente lo que se... No estoy diciendo que haya sido así, causa-consecuencia, ¿no? Pero pienso como una hipótesis posible de explicación que justamente la participación de esta izquierda revolucionaria durante el Viborazo haya provocado esta incomodidad en el recuerdo, ¿no? Esta incomodidad que lo que provoca muchas veces es el olvido, el silencio. Y justamente también con estos protagonistas sindicales que no tenían el consenso, no generaban el consenso ni siquiera dentro del campo sindical que generaba Tosco y Atilio López, que fueron los que encabezaron el 69, ¿no? Incluso estaban enfrentados, se enfrentan en ese momento y los culpan a Tosco de reformista por querer adaptarse al Gran Acuerdo Nacional.
Digo, no estoy diciendo que hayan sido efectivamente causas-consecuencias, pero pienso como hipótesis que haya funcionado en la memoria colectiva este tipo de selectividad, este tipo de selecciones, y que haya, y que de alguna manera explique por qué uno sea tan recordado y el otro no tanto, ¿no? Porque el cordobazo, en cierta manera, sobre todo desde el presente y sobre todo con los 50 años del cordobazo, que fue en el 2019, se hiló fuertemente el cordobazo con la recuperación de la democracia en el 73, y de hecho se reivindica fuertemente al Pío Torres y a Atilio López, ¿no? Atilio López ya tenía una reivindicación, pero sobre todo al Pío Torres, que durante los años 70 fue muy cuestionado por todo lo que había pasado en el ESMATA, y que a partir de, de estos últimos tiempos, quizás algo que yo planteo también en términos de hipótesis, una peronización de la memoria del cordobazo, que empieza a reivindicar estos hilos, ¿no? El Pío Torres como un gran dirigente sindical, el cordobazo como la posibilidad de una vuelta a la democracia y el fin de la dictadura, y no así un recuerdo sobre lo que fue el Viborazo. Y como digo, el Viborazo conectado con las políticas represivas de la dictadura, de la autoproclamada Revolución Argentina. Y efectivamente, en esto hay mucha evidencia de cómo, a partir del Viborazo, empiezan a reforzarse, algo mencionó recién Rodolfo, empiezan a reforzarse las llamadas fuerzas de seguridad, fuertemente ocuparse de la represión a esto que ya se consideran actividades subversivas y que necesitan ser identificadas para ser, bueno, de alguna manera aniquiladas. Lo van a lograr con el tiempo. De hecho, por ejemplo, en el cordobazo, la posibilidad de tener la ciudad ocupada durante 2 días tuvo que ver con que habían actuado 200 policías en la ciudad de Córdoba, ¿no? El historiador Robert Potash, en su investigación sobre el ejército argentino, comenta, digamos, que la inexistencia de tanta policía en Córdoba tenía que ver con que justamente el gobernador Caballero había rechazado la propuesta del presidente de facto, Juan Carlos Onganía, de enviar contingentes, batallones de refuerzo para el paro que se preveía que iba a suceder, y que esto después del cordobazo ya no va a ser más cuestionado, y justamente en el Viborazo va a haber una actuación mucho más fuerte, mucho más masiva, 2.500 efectivos en las calles de Córdoba, y dentro de lo cual estaba esta brigada antiguerrillera que mencionó Rodolfo, pero sobre todo con apoyo del ejército del tercer cuerpo. Y justamente también lo que va a empezar en ese momento, en el 70, 71, a actuar fuertemente es, van a ser los servicios de inteligencia de la Policía Federal, que particularmente con el gremio, con los dos sindicatos de Fiat, con CITRAC y CITRAM, va a tener una política de persecución bastante intensa, y de hecho hay una carpeta separada de CITRAC y CITRAM hoy en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DIPPA, donde hay un registro muy minucioso de todas las asambleas, las reuniones, las intervenciones, quiénes participaban, qué decían, dónde se reunían y cómo organizaban las movilizaciones, absolutamente todo. Pero además de eso, el mismo Agustín Lanusse, presidente de facto en el año 71, comenta en sus memorias, escritas, que justamente este es el momento en el 71 de un viraje en la política de represión a lo que él llamaba el terrorismo, y que justamente lo que va a proponer y va a empezar a actuar desde ese momento es la comunidad informativa, esta comunidad que aglutinaba a los servicios de inteligencia de todas las fuerzas armadas, ¿no? Y también de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, etcétera, para coordinar justamente la información y para poder lograr que la represión hacia estos sectores clasistas y combativos sea una represión selectiva y que sea más efectiva, ¿no? De hecho, hay una etapa al principio en la que esa represión se le va a encargar al ejército por errores, entre comillas, en algunas actuaciones se prefiere
que para que no baje la prensa del ejército, se ocupe de eso la policía, y entonces empiezan a coordinar ahí entre la comunidad informativa, entre la policía y el ejército. Esta represión, justamente lo mencionó recién Rodolfo, va a llevar a la intervención, no la intervención, sino la disolución de estos dos sindicatos, y va a, no solamente a hacer que los sindicatos desaparezcan, también que sus trabajadores sean cesanteados. Gran parte de las comisiones directivas y los cuerpos delegados y de todos los trabajadores que habían apoyado a estos dos sindicatos clasistas van a ser cesanteados, va a ser duramente modificada la disciplina dentro de la fábrica con presencia del ejército en las inmediaciones para amedrentar y para detener a todo aquel que haya estado vinculado con. Este conjunto de trabajadores va a quedar marcado hasta, digamos, el 76, ¿no? Incluso quienes a partir del 71 en que están cesanteados dejan de tener cualquier tipo de participación sindical ni política. Algunos sí la mantuvieron y la continuaron en las comisiones de cesantes o en otros lugares en los que consiguieron trabajo, pero aún así quedaron marcados y muchos de ellos engrosaron las filas de los desaparecidos después del 76, ¿no? O sea, van a quedar sus nombres fichados justamente por la actuación de esta comunidad informativa y de los servicios de inteligencia. Y acá hago un paréntesis porque quiero justamente atender a lo que estaba preguntando acá la colega Andrea Andújar, porque es algo que me parece muy importante de mencionar, ¿no? Porque siempre tendemos a pensar en estos estallidos populares, en estas manifestaciones sindicales y políticas, a partir del protagonismo de los varones, ¿no? Masculino, ciertamente la clase obrera cordobesa, que era el sector más dinámico de la economía de Córdoba, era en su gran mayoría masculina, casi el 90% de los trabajadores de la industria de Córdoba eran varones, es decir, una gran mayoría, y solo un 11% eran mujeres que estaban concentradas en algunos sectores de autopartes, de trabajadores, trabajadoras del vidrio y del calzado, un sector que ahí sí no era dentro de la economía que movilizaba la industria. Pero tendemos a pensar en la participación de la mujer ahí, digamos, en las primeras líneas, y no considerar que para que todas estas huelgas, ocupaciones de fábrica y toda la movilización de estos trabajadores de Fiat existiera, se necesitaba una familia, se necesitaba un barrio, se necesitaba una sociedad que apoyara y que colaborara en esa organización, ¿no? Y ahí es donde entra la participación de las mujeres, muchos casos esposas de trabajadores, hermanas de trabajadores o madres, para en el caso de los obreros, en muchos casos ingresaban a la fábrica a los 18 años, entonces vivían en la casa de los padres, pero la familia de los trabajadores, la familia obrera, también participaba de todas estas actividades y no solamente eso, digamos, en muchos casos la sostenía, ¿no? Las ocupaciones de fábrica eran las mujeres y los hijos que iban ahí, que llevaban comida, que llevaban apoyo. En las ollas populares, eran las mujeres las que estaban sosteniendo, las que se organizaban a partir del barrio, como mencionó también Rodolfo, la zona de Ferreira, que incluía muchos barrios que justamente se crean a partir de la instalación de Fiat, cosas similares sucedieron con la instalación de otros grandes complejos industriales. Y la instalación de Fiat lo que va a generar es la urbanización de toda esa zona, barrio Ituzaingó, Boedo, Avellaneda, etcétera, que se identifica fuertemente con la fábrica, digamos. Todo el barrio era de obreros de Fiat, porque se instalan ahí justamente por la cercanía, en un sector bastante alejado del centro de la ciudad, y se va a identificar fuertemente con esa fábrica, con las luchas de esa fábrica, digamos. No es casualidad que la parroquia donde estaba justamente el padre Queloz y Acalia haya funcionado también como una vía de transmisión, como una correa de comunicación ahí entre el barrio y los conflictos que sucedían dentro de Fiat, ¿no?
Y de hecho, como va a funcionar un diálogo muy fluido ahí, había un conflicto en la fábrica y se iba a la parroquia a hacer una guitarreada, a hacer una huelga de hambre, había sucedido lo mismo en la Navidad pasada. Y va a continuar sucediendo, ¿no? Y también la represión va a suceder para toda la familia obrera y para las mujeres también, ¿no? Son las mujeres las que tienen que bancarse la ausencia del trabajador asalariado de Fiat por su clandestinidad, por su incilio, por su prisión, por su despido, cesantía. Y son las mujeres las que tienen que parar la olla ahí, ¿no? Que ya lo venían haciendo, porque tendemos a pensar que como el hombre era el asalariado, entonces las mujeres solamente eran amas de casa, solamente se dedicaban a la reproducción, es decir, a la crianza de los hijos, a las cuestiones domésticas, y sí, lo hacían, pero también las mujeres tenían una tradición de trabajar de manera informal, no solamente en tareas domésticas dentro y fuera de la casa, sino también a partir de ventas, de distintos artículos, lo que sea posible de vender y lo que sea posible de que sirva para ganar unos pesos más, porque la idea de que el salario obrero era un salario familiar, que lo percibía el hombre y lo gastaba la mujer como ama de casa, como administradora, para esa época empieza a desaparecer, porque empieza justamente la Fiat a achicar el salario, y sobre todo después de estos momentos represivos se aprovecha justamente para cada vez que, digamos, que el salario real sea cada vez menor. Entonces, cada vez realmente había menos posibilidad de que toda la familia pudiera subsistir con esto que se llamaba desde el siglo XIX el salario familiar, ¿no? En el sentido de que lo cobraba un miembro de la familia, pero servía para todos. Y digo esto de que las mujeres tuvieron que sufrir también la represión, porque en muchos casos, y eso no se visibiliza, digamos, si uno no pone el ojo en esos procesos, no puede ver cómo las mujeres sostenían esas luchas y bancaron también la represión, ¿no? Quizás en la memoria colectiva, en los cordobeses, tenemos mucho más presente la actuación de las mujeres en la toma de la cervecería, que fue en la década del 90, quizás por una cercanía temporal, digamos, pero eso era una tradición dentro de los trabajadores, dentro de los laburantes, la mujer a la par, y ahí bancando en las ocupaciones y bancando también la represión. Y yo quería mencionar algunos testimonios recogidos justamente por esto, ¿no? Digo, en el año 71 ya los sindicatos son disueltos, y a pesar de eso, van a seguir siendo perseguidos estos trabajadores por ser considerados subversivos, ellos y sus familias. En el caso de uno de los dirigentes de la comisión directiva de CITRAC, en el año 78 recibió una citación del comando del tercer cuerpo para presentarse, y ante ese hecho presentó un habeas corpus preventivo para pedir que se resguarde su integridad. Porque el día antes de la citación del comando del tercer cuerpo, comenta en su presentación judicial que había sido visitada su casa por unos supuestos plomeros que decían venir a arreglar unos caños que habían sido mandados por él, y su mujer justamente se da cuenta de que le estaban queriendo sacar información sobre el paradero de su esposo. Entonces advierte esto, llega la citación, mandan el habeas corpus preventivo, pero por supuesto después de esto deciden inciliarse, el exilio interior, deciden resguardarse en casa de familiares, mudarse en este caso de provincia, ¿no? Otro caso similar pasó con la esposa de un delegado de Fiat Concord, muy conocido, militante también de la izquierda revolucionaria, que ya para ese momento había estado militando en el ERP, que estaba preso, que había estado preso en distintas cárceles, y que de hecho él en mucho tiempo después va a recordar que si sobrevivió a todos esos traslados en las cárceles fue gracias a su esposa, que fue cárcel por cárcel pidiendo que lo blanquearan, digamos, pidiendo que lo reconocieran como preso político porque lo negaban, como sucedía con muchos otros, y después aparecían muertos en la calle en lo que se conoce como operativos ventilador. En este otro caso, ella lo que comenta es que justamente en el año 77,
su marido preso, recibe una citación del comando del tercer cuerpo que se tenía que presentar, a diferencia de los de la pareja anterior, ella sí se presenta y quedó detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional 6 meses con su marido preso, sus hijos a cargo de otros familiares. A los 6 meses la dejaron en libertad sin ninguna explicación, sin nada, y ella de nuevo, igual que la familia anterior, decidió exiliarse, mudarse de provincia, resguardar a sus hijos y a, sí misma, ¿no? Otro caso que menciono solo para comentar que solamente hay que poner el ojo para encontrar una gran cantidad de experiencias similares. Este fue un testimonio que se hizo hace muy poco tiempo en el juicio por delitos de lesa humanidad titulado Diedrich Herrera, en el cual la esposa de un miembro de la comisión directiva de CITRAM, que fue secuestrado y baleado en su propio domicilio en marzo del 76, ella, al poco tiempo de que se llevan a su esposo y que ella lo busca y no encuentra ningún dato sobre dónde estaba, es citada también por el comando del tercer cuerpo a presentarse, va con su hermana, con sus hijos que quedan en la puerta, y ella es metida en una pieza, empieza a ser interrogada, está ahí el mismo Luciano Benjamín Menéndez, es aterrorizada, ella dice, yo lo que más pensaba era en mis hijos y mi hermana que estaban allá afuera, finalmente la terminan liberando y también ella dice, bueno, salí de ahí, salí temblando. Y lo que más me preocupaba y lo que más le preocupaba a todas estas mujeres que de una manera u otra han podido dar su testimonio, es no solamente qué hacer con el hambre, porque perdieron el trabajo en relación de dependencia y tuvieron que salir a pichulear en un momento en el que eran marcadas como supuestas terroristas, no solamente qué hacer con el hambre, qué hacer para subsistir, cómo hacer para trabajar, porque donde encontraban un trabajo y sabían quién eran, quedaban afuera, igual que los esposos que estaban en libertad, que no podían conseguir trabajo, sino también que vas a ser una preocupación para ellas, qué hacer con los hijos, que no solamente hay que darles de comer, sino que también hay que contenerlos, digamos, en sus testimonios, a diferencia de los varones, hay ahí una preocupación muy fuerte por la contención psicológica, emocional, digamos, de los hijos, que no aparece, por lo menos, en los testimonios de los varones que yo pude recoger, ¿no? El testimonio de los varones era otra la preocupación, y entonces la sobrecarga para las mujeres que estuvieron en todos estos estallidos, estuvieron en los barrios, estuvieron en las fábricas invisibilizadas y que a pesar de eso sufrieron la represión, la sufrieron doblemente, triplemente, ¿no? Y de lo cual quizás es más difícil no es más difícil encontrar testimonios. Si planteamos la pregunta, podemos encontrar mucha información sobre este tipo de protagonistas que tienen mucho que decir sobre el Viborazo, que tienen mucho para recordar sobre esa época y que tienen mucho también para explicar sobre lo que es la resiliencia y la sororidad, ¿no? Parecen ser términos inventados en estos poquitos años. Bueno, con esto un poco cierro mi intervención para dar lugar a las preguntas, a los comentarios que tengan los compañeros que están escuchando y para seguir compartiendo recuerdos, impresiones y estas interpretaciones sobre lo que es nuestro pasado reciente y sobre lo que ese pasado tiene para decirnos en nuestro presente. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Creo que realmente entre la intervención de Rodolfo y la tuya tenemos un panorama riquísimo de lo que es el Viborazo. Creo que permanece la pregunta abierta de por qué no es conmemorado en la misma magnitud que el Cordobazo. Recuerdo que, bueno, para los que no son cordobeses, en el centro de Córdoba, a metros de donde fueron los actos que mencionaban, en especial del Viborazo, hay una imagen de Tosco,
en el centro mismo de Córdoba, y donde ocurrieron los principales actos, y hacia ambos lados también hay respectivas placas de homenaje a Tilo López y el Pío Torres, pero el Biograso sigue siendo un hecho incómodo para recordar. No he podido rastrear sindicatos que hagan mención en la actualidad a los 50 años del Biograso, y lo cual agiganta un poco la pregunta por esta dificultad. Pero creo que también en las exposiciones de ustedes se ha ido esbozando una respuesta, digamos, tiene que ver tanto la agudeza de la represión, tiene que ver con que el desafío de la clase obrera cordobesa en particular fue bastante marcado, y la respuesta no solamente implicaba una represión, sino también una represión de la memoria colectiva, ¿no? Y también las reinterpretaciones ligadas a la democracia. El cordobazo también es muy vinculado a la noción de unidad, un poco ambigua también, ¿no?, del movimiento obrero, descuidando por ahí lo que muestra más el Biograso, que lo planteó Rodolfo en su exposición, que es, digamos, la disputa interna, las corrientes que había al interior del movimiento obrero, las distintas posiciones. Es un debate que está más presente quizá en algunas corrientes de izquierda respecto a si hubo o no sectarismo en las posiciones de Citrac, Citram, etcétera, etcétera. Pero creo que, digamos, un intento de respuesta del Biograso tiene que ver a la dificultad o a la negación en su conmemoración con el altísimo nivel de desafío político que implicó no solamente para la dictadura, sino también para las coordenadas ideológicas de la época. Instaló la noción, la discusión sobre la lucha de clases, el socialismo, etcétera, etcétera. Y por algo Uriburu dijo, un poco para volver a la metáfora del Biograso, de que eso que estaba ocurriendo en Córdoba, pero también en gran parte del país, era la imagen para las clases dominantes de una serpiente venenosa, que seguramente ese veneno era ni más ni menos que la utopía de una revolución social y una inversión del sistema capitalista a nivel mundial, que en Argentina tuvo estos fenómenos. Bueno, para no extenderme mucho más, les voy a leer algunos comentarios, no todas son preguntas, algunos son comentarios. Aristides Groisman dice: ninguna derrota es eterna ni definitiva, tampoco los actores políticos sociales pueden serlo. Si bien parece evidente la permanencia de la contradicción capital-trabajo propia del mismo desenvolvimiento de capital, parece innegable, a la luz de esta charla sobre el Biograso, cordobazo, etc., que el actor político, clase obrera, no ha dejado posteriores ni nuevos registros en la misma sintonía de los 70. Niveles de radicalización, tanto en sus métodos como en su horizonte. Después nos preguntan sobre la figura de René Salamanca, sobre el rol del ESMAT. ESMATA fue un gremio combativo, pero no estuvo totalmente incluido en el clasismo, nos comenta Ana Guillaume. Nuevamente Andrea Andújar: me parece muy interesante la hipótesis de Laura sobre las razones de los silencios y los olvidos historiográficos y memorialísticos respecto al Biograso. Hago un pequeño paréntesis, la academia ha olvidado el Biograso, evidentemente, ¿no? Continúo. Carlos Abraham: en Lucha de Clases, se plantea, hace referencia al libro, que en 1969 es un movimiento táctico de la clase obrera a nivel nacional, y que en 1971 es a nivel local. ¿Qué opinión tienen del punto? Gracias. Titín Moreira nos dice: no se lo recuerda al Biograso porque el clasismo de Citrac, Citram es el fenómeno maldito de la Córdoba insurgente. Ni peronistas ni reformistas varios reivindican esa corta pero profunda experiencia. Mauro Fontella pregunta a Laura: ¿cuál entiendes que es la estrategia que utiliza la dictadura para enfrentar al movimiento obrero y al clasismo? Bueno, creo que lo ha respondido, más allá de la represión evidente. Marcelo Adriani: el cordobazo fue casi transmitido en vivo por TV, un dato interesante. ¿Pasó lo mismo en el Biborazo o la dictadura ajustó los mecanismos de censura para evitar que esas imágenes se propaguen en todo el país? Bueno, saludos de Andrea. Agustín Maragui: excelentes exposiciones. Dos cuestiones cortas. En aquella asamblea que se dio el 15 de marzo, ¿se podría definir más o menos cuáles fueron las propuestas y desde qué fuerzas o sindicatos se expusieron? Y la segunda cuestión: ¿se podrían explayar sobre el rol del ERP y la FAP durante las jornadas? Por lo que entiendo, fue la primera vez que estuvieron en un enfrentamiento social de tal dimensión.
Bueno, estos son los comentarios y preguntitas generales que han transmitido. Hay mucha gente que está conectada, así que bueno, los dejo a ustedes que, si quieren, respetamos el orden de exposición inicial. Rodolfo responde o hace alusión a algún comentario y después Laura y damos el cierre. Adelante. Bueno, ahí seleccioné algunas que me parece que puedo aportar algunas cosas. Sobre la participación de René Salamanca. Salamanca todavía no era un dirigente conocido, por lo que él personalmente no cumplió un rol destacado en los hechos del Cordobazo y el Viborazo. A principios del 71, la oposición y los grupos clasistas de Les Mata Córdoba estaban en pleno proceso de recomposición tras la tremenda derrota de julio del 70, que había implicado 700 despidos, llevándose a los principales activistas, opositores, combativos y clasistas de Les Mata, como los de Pedriel o varios de Santa Isabel y de otras fábricas. Y Salamanca se hallaba, que logró zafar de los despidos, se hallaba trabajando por abajo, a nivel de bases, en ese proceso de recomposición que implicaría la construcción del movimiento de recuperación sindical, el cual, más de un año más tarde, en abril del 72, va a lograr conquistar la conducción del sindicato mecánico. Por lo tanto, podríamos decir que es más que probable que haya participado personalmente en los hechos del Viborazo, pero, como decía, a un nivel de activismo de base. De hecho, el Viborazo, junto con la toma de Concord en enero del 71, fue un momento clave para este proceso de recomposición del activismo clasista y combativo de Les Mata, porque se produce inmediatamente después de la renuncia de Torres, que había dirigido durante más de alrededor de 15 años el sindicato, y va a ser la primera vez que los trabajadores mecánicos vuelvan a salir a la calle después de esta durísima derrota de mediados del 70. Una salida a la calle que va a ser justamente acompañando las luchas dirigidas por los clasistas de Sistrax y Tram. En eso cumplió sin dudas un rol importante de Salamanca junto con otros activistas mecánicos. Respecto a la pregunta de Carlos sobre la hipótesis esta de lucha de calles, coincido, sí, una de las diferencias fundamentales fue el relativo aislamiento, podríamos decir, de Córdoba respecto del resto del movimiento obrero nacional y en particular de sus cúpulas sindicales. En el 71 no había el contexto de estallidos provinciales que había en mayo del 69 y de hecho tampoco había en Córdoba una gran lucha estudiantil como sí la había entonces. Como les mencioné al principio de la charla, los estudiantes universitarios habían ganado una gran lucha a principios del 71, que era lo del ingreso, pero justo en marzo no había un contexto de luchas estudiantiles activas. Y recordemos también que en el 69, empujadas por las rebeliones provinciales, por la indignación popular que generó la represión y los asesinatos de varios estudiantes y por la actitud combativa de la CGT de los argentinos, ambas centrales, CGTA y CGT Azopardo, terminaron llamando al paro nacional del 30. La CGT Córdoba se adelantó y lo hizo el 29. En este caso, en el caso del 71, no hay esa situación. La CGT de Rucci estaba encaminada a una política negociadora con los gobiernos o a lo sumo a una serie de paros atados a los movimientos tácticos de Perón y el movimiento justicialista para esa negociación en la que estaban entablados para conseguir las elecciones. En 1971, a lo largo del 71 hasta el final, el movimiento obrero cordobés va a ser 12 paros generales activos, lo que contrasta claramente con el carácter pasivo y la relativa quietud de las medidas de la CGT Nacional. Por lo tanto, claramente hay un desfase o una situación de Córdoba a contracorriente, más avanzada, más radicalizada, más combativa que la mayoría del movimiento obrero del resto del país. Y las preguntas de Marashi. Respecto a lo del 15 de marzo, pregunta ahí cuáles fueron las propuestas y qué esfuerzos los sindicatos se pusieron. Yo intenté reconstruirlo revisando absolutamente todas las fuentes. Hay múltiples versiones muy contradictorias acerca de cuáles fueron las posiciones de cada dirigente sindical, de cada fuerza política, acerca de qué es lo que había que hacer.
Según el propio libro de Lucha de Calles, hablaron Macera, Díaz y después habló Bagué, el que reemplazó a Torres en el ESMATA, proponiendo que marcharan todos hacia Villa Revol en apoyo de Tosco, y desde otros sectores que no se definen, se llamaba a tomar el conjunto de la ciudad, o sea, intentando no ir todos detrás de Tosco, llamémosle, sino generar múltiples focos. Y Canelles, que era un dirigente del Partido Comunista, el Gremio de la Construcción, plantea, según el libro de Lucha de Calles, que fueron cronistas, estuvieron presentes en los hechos y lo escribieron inmediatamente después, Canelles fue el que planteó convertir el acto en una asamblea popular. Dice que Citrán parece aceptar esa propuesta y que después se termina todo disgregando. Según otras crónicas, yo confío más, digamos, en estas cosas tan detallistas, en las crónicas escritas en el mismo momento, las fuentes. En general, las fuerzas políticas de la izquierda reconstruían bastante detalladamente las posiciones de cada uno, justamente para diferenciarse y para polemizar. Según una crónica de la organización El Obrero, dice que hablaron Macera, Díaz, y que desde las bases algunos pedían asamblea popular y otros marchar hacia los barrios. Y según El Obrero, algunas de las agrupaciones, inclusive ellos, junto con Vanguardia Comunista y los dirigentes de Citraxitram, son los que propusieron marchar a los barrios, ¿no? Para no, justamente para no quedar subordinados a la iniciativa de Tosco. Pero insisto, en cada uno de los textos, la bibliografía, hay cosas distintas y hay, en algunos casos, directamente inventos. Ayer vi el video de Crónicas de Archivo del canal Encuentro sobre el Viborazo y ahí dice que Citraxitram propone convertir el acto en asamblea popular para derrocar al gobierno y que Agustín Tosco llamó a tomar la ciudad. O sea, haciendo incluso una imagen como si Agustín Tosco hubiera estado ahí cuando no estaba. Bueno. Hay muchas versiones, no está muy claro, por eso yo en general lo describo de manera general de que había múltiples propuestas, pero tengamos en cuenta que era un acto sin sonido, por lo tanto, lo protagonizaron los de adelante, nada más, algunos miles de adelante, y el resto terminó disgregándose en los hechos y en la práctica se marchó a ocupar los barrios. No hubo una votación, no hubo nada por el estilo. Y por último, respecto a la participación del ERP y las Fuerzas Armadas Peronistas, esta fue totalmente abierta. Yo mostré ahí en una de las fotos una bandera del ERP, hay pintadas de las Fuerzas Armadas Peronistas, hay banderas de prácticamente todas las fuerzas políticas de la izquierda revolucionaria que tenían influencia en Córdoba, actuando públicamente. Ya desde fines del 70, las organizaciones armadas se habían convertido en un actor muy activo en Córdoba, con múltiples acciones de expropiaciones de mercadería y reparto en los barrios, de asaltos a bancos, de tomas de las radios para hacer comunicados. No solo el ERP y la FAB, las Fuerzas Armadas de Liberación y algunas organizaciones específicas de Córdoba también eran muy activas. Y efectivamente, durante el Viborazo, se dice en general que fue la primera vez que actuaron, que operaron en el marco de un enfrentamiento de masas, ¿no? No solamente como una acción de un grupo, sino directamente integrados a esto, recibiendo por todos los testimonios, inclusive de las fuerzas represivas, una muy buena acogida por parte de la población, ¿no? O sea, como se ve, estaban ahí abiertamente entre ellos actuando. Yo creo que eso también tuvo que ver, por lógica, con la mayor radicalidad de la destrucción y los enfrentamientos durante el Viborazo que durante el Cordobazo. Efectivamente, y como también denunciaron el propio gobierno de Uriburu y el gobierno nacional como una prueba de lo que ellos decían, de que Córdoba era el nido de la víbora, de la subversión, etcétera, etcétera. Durante el Viborazo se sacaron las lecciones de las luchas anteriores, del Cordobazo y de otros enfrentamientos, y también actuaron estos grupos que tenían un mayor entrenamiento y una planificación para el combate. Y eso, de hecho, el hecho que hayan marchado hacia los barrios, hacia la periferia, en vez de intentar mantener las zonas centrales, salvo alguna que otra, también fue una maniobra, una acción deliberada para distribuir más la represión y hacerla más complicada para los grupos de la policía o de la federal. Así que sí, claramente en los periódicos de cada una de estas organizaciones
festejan abiertamente su intervención en los hechos del Viboraz. Hasta ahí. Bueno, para responder también alguna de las otras preguntas que me mandaron sobre qué es lo que hizo que los trabajadores no puedan recuperar esa parte de la historia o más allá de la represión concreta en términos de desaparición, persecución, etcétera, qué es lo que la dictadura les tenía pensado a los trabajadores. Bueno, efectivamente, el cambio de modelo económico, la desindustrialización empezó a partir del 75-76. En Córdoba eso va a ser un cambio atroz porque el 30% de la industria va a cerrar y lo que queda se va a concentrar en las grandes firmas. Así que también no solamente corrías riesgo de ser despedido por ser marcado como subversivo, terrorista, entre comillas, sino sobre todo porque el trabajo industrial deja de ser el motor de la economía local y deja de ser también la posibilidad para mucha gente de, bueno, de conseguir un empleo. Esa transformación va también a generar una debilitación de los sindicatos que para ese momento eran muy fuertes, sobre todo ESMATA, UOM, los trabajadores de Fiat quedan afiliados a la fuerza, digamos, en la UOM, después de que son disueltos sus sindicatos. Y bueno, y esas transformaciones estructurales, por supuesto, que afectaron las posibilidades concretas de que los trabajadores puedan disputar, por lo menos, como lo venían haciendo hasta ese momento, condiciones salariales, condiciones laborales de dignidad, ¿no? Después, perdón, esto que plantea Paula Romani, es interesante que en algunos relatos de entrevistas a personas que participaron del movimiento obrero en aquellos momentos se confunden los relatos sobre el cordobazo y el viborazo. A veces mencionan barrios que no participaron del cordobazo diciendo que se trataba del 69. Bueno, lo interesante de esas supuestas confusiones es preguntarse uno como historiador por qué. Digamos, ¿por qué la memoria está solapando procesos que en la temporalidad fueron diferentes? ¿Qué nos está queriendo decir el recuerdo y qué representaciones tienen esas personas que están confundiendo, que están mezclando dos procesos? Ahí es donde uno tiene que poner la pregunta, no en por qué se confunde, porque la memoria es dinámica y la memoria justamente para lograr el recuerdo lo que hace es solapar a partir de emociones y a partir de interpretaciones de los hechos, básicamente, es donde se puede transmitir lo sucedido. Entonces, como historiadores, está bueno que nos preguntemos justamente ahí qué es lo que nos están queriendo decir. Bueno, y después para terminar también, por lo menos esta ronda de preguntas, no sé si habrá más y si habrá tiempo para incluir alguna más, la cuestión que salió ahí sobre la derrota y sobre el sectarismo, bueno, en la historiografía, por lo menos en la historiografía oficial, digamos, el sentido común de la historiografía sobre el periodo plantea que Sitrak y Sitram fueron disueltos porque fueron sectarios. Y que fueron derrotados porque fueron sectarios, ¿no? Y justamente esa conexión entre el sectarismo y la derrota creo que tiene mucho que ver también con estos procesos de memoria que hacen que el viborazo esté prácticamente ausente en la memoria colectiva como un hecho épico, como se piensa el cordobazo del 69, ¿no? Y creo que esa conexión entre sectarismo y derrota no está considerando la variable de la represión, ¿no? Más allá de que, por supuesto, hubo disputas entre los clasistas y los peronistas ortodoxos, los peronistas bandoristas, como bien comentó Rodolfo en su intervención. Lo cierto es que para mediados del 71 cada vez estaban encontrando más razones para no aliarse, pero sí marchar juntos pero separados, como decían ellos, justamente con los sectores independientes que empiezan a apoyarlos, los gremios independientes encabezados por Agustín Tosco, que empiezan a apoyarlos en sus disputas, en algún que otro momento con el sindicalismo del peronismo combativo encabezado por Atilio López, y lo que vino fue una feroz represión, que además se ensañó no solamente en el 71, en el 72, en el 74, sino que hasta el 78 los están persiguiendo, los están citando y los están secuestrando.
Y muchos de ellos ya estaban presos desde el 71, 72. Entonces, ese también son una serie de cuestiones que hay que pensar, digo, por ahí entre quienes están escuchando hoy, hay estudiantes de historia o gente interesada por la historia, y pensar que muchas veces hay que poner en discusión esos sentidos comunes de la historiografía que sostienen estas cosas, que son ideas, digamos, son interpretaciones en base a hechos. Entonces, pensar si esas interpretaciones son válidas para nuestras perspectivas, para nuestras preguntas hoy, puede ser un puntapié. Bueno, por lo menos eso es lo que había anotado para responder. No sé si quedó algo más. Quedó un comentario de Federico Pozzi que se los leo. Tiene su... A ver, ¿qué incidencia le otorgaría al contala como te convenga de las organizaciones políticas, por lo que escucho, en la disociación con las bases sociales y el respaldo popular aparentemente mayoritario de aquellos años? Me parece que hace referencia a ver, bueno, si alguno de ustedes quiere responder, se los dejo y no digo nada, pero probablemente sea, y esto también tiene que ver con lo que trae el Liborazo, que es una discusión más politizada respecto de las tácticas de los distintos sindicatos y las agrupaciones políticas, y que tiene que ver también con que en qué nivel, digamos, de receptividad tenían las bases obreras los discursos más radicalizados de la dirigencia, y en cómo eso ha sido contado en el transcurso del tiempo. Pues, si bien, como dijo Laura, el factor represión, yo creo que en eso hay consenso. Fue tan tremenda la represión, el aniquilamiento de toda esa vanguardia obrera, y el peso que se tiró físicamente incluso de las fuerzas represivas sobre estos sectores, que es difícil sopesar discusiones sobre sectarismo o no, o estrategias políticas. Pero me parece que en el trasfondo de esto, y está también, como dijo Laura, me parece en los grandes, en la bibliografía más circula, esta incomodidad respecto, bueno, ¿cómo explicar? Clasismo es una terminología, evidentemente, que viene de la izquierda. La izquierda tuvo una intervención, una participación notable en el Vigorazo, no así tanto en el Cordobazo, pero eso tampoco significa la adhesión total a los postulados de clasismo de parte de la base obrera, etcétera, etcétera. Creo que está este último comentario, me parece que ronda esa discusión. Se los dejo. Dice Federico que hizo una buena traducción. Bueno, eso porque Federico es un amigo mío, mentira, no le crean. Así que contesten como ustedes. Hago una intervención chiquita, después si Rodolfo quiere agregar algo más. A mí me parece que el contala como te convenga lo hacemos todos, digamos. Todo el mundo cuenta, o sea, todo el que cuenta algo lo cuenta a partir de un lugar de enunciación y en el que uno siempre va a intentar caer parado. Digo, esto quienes trabajamos con historia oral sabemos que cuando estás haciendo una entrevista tenés que saber leer quién está hablando y qué intereses tiene para contar lo que está contando y cómo te lo está contando. Así que eso, digamos, después que eso tenga una utilidad política para un partido, para una organización o un sindicato o lo que sea, es otra cosa, digamos. Pero empecemos por reconocer que nadie es objetivo cuando cuenta algo del pasado. Más allá de que nosotros somos científicos y aplicamos el método científico, quienes trabajamos con testimonios sabemos que esa subjetividad está presente y hay que aprender a reconocerla. Eso por un lado. Pero después, por otro lado, la cuestión de la disociación con las bases sociales y el respaldo popular. Yo pondría en duda eso, porque incluso después de la disolución de los sindicatos, hubo 2 años de disputa hasta que finalmente el Ministerio de Trabajo obliga a los trabajadores de Fiat a encuadrarse en la UOM. Digo, los de Materfer y Concord, porque GMD ya estaba afiliado a Lesmata desde antes. Pero, aún así, aún cuando legalmente los trabajadores están afiliados a la UOM, hasta el año 75 hubo una gran cantidad de trabajadores que desconocían a las comisiones de delegados, y en las elecciones internas, de comisiones internas y de cuerpos de delegados en Concord y en Materfer, seguían eligiendo sus propias listas como comisiones provisorias que defendían más o menos los mismos lineamientos clasistas que Citrax y Tram. Es decir, hay como un doble poder dentro de la fábrica,
Por supuesto que estos núcleos clasistas que pervivían no tenían reconocimiento oficial, no podían sentarse a discutir una paritaria, digamos, pero todavía había un respaldo popular, un respaldo de bases a estos dirigentes, ya no eran los mismos, claramente, pero que mantenían una línea. Entonces, cuando decimos esta disociación, digamos, también hay un sentido historiográfico bastante difundido de que la izquierda son los sectarios, de que la izquierda son los que son dos y tienen tres banderas, de que la izquierda son los que están disociados del sentir popular. Esa es una interpretación. Yo creo que para los años 70 hay que matizarla, hay que pensarla de otra forma, digamos, y creo que sobre todo en Fiat, volver a hacer preguntas, ¿no? Bueno, no sé, hasta acá, por lo menos así lo veo yo. Yo, una cosita sobre esto. Efectivamente, cuando hablamos del Viborazo, es indefectible hablar del balance de Citrax-Citram. A mí me parece que la idea, o sea, pensarlo en términos de, como se suele plantear, cuáles fueron los errores de Citrax-Citram, no es un buen punto de partida de movida. Y lo digo repitiendo una frase que me gusta mucho de Francisco de Lich, que por entonces escribía en una revista cordobesa y que yo la dije también en una charla del año pasado, que inmediatamente después de la represión a Citrax-Citram, una semana después, justamente polemizó con este planteo de que la experiencia había sido quebrada a causa de los errores de sus líderes. Y planteó que en realidad quienes advertían que una política ultra o aventurera, entre comillas, tendría ese previsible final, de fondo lo que creían es que una política sindical clasista llevaba en germen su propia muerte. O sea, lo que quiero decir es, todo depende desde qué punto de vista se plantee cuáles fueron errores y aciertos, ¿no? Depende mucho de quién lo formule. Porque para los peronistas ortodoxos de Córdoba, que fue el grupo más enfrentado con Citrax-Citram y los clasistas, directamente a los tiros, ¿no? Hacia fines del 71, y que además eran probablemente el grupo más cerrado y más sectario de todo el movimiento obrero cordobés, porque desde siempre planteaban que la CGT tenía que ser sola y estrictamente peronista, apenas admitían a los legalistas y no querían ni con Tosco, ni mucho menos con algún otro grupo de izquierda. No es lo mismo que lo plantee Tosco, que planteaba, que abogaba, digamos, por una unidad más amplia entre los sectores de izquierda, combativos y también los peronistas legalistas. Y no es lo mismo tampoco los balances que sacaron cada una de las fuerzas políticas que adhirieron al clasismo, o sea, que se sintieron parte de esa tendencia, de esa corriente sindical clasista. Yo en mi tesis, que esperemos este año o el año que viene ya pueda estar publicada, me dediqué a reconstruir específicamente cómo balanceó cada una de las fuerzas la experiencia de Citrax-Citram. Y lo que vemos es una heterogeneidad total, inclusive muchos hablan de los errores, pero cada uno plantea errores distintos. Para uno el error fue haber sido muy laxo respecto del enfrentamiento con la burocracia sindical, para otro fue no haberse unido con los independientes y con todos, incluso con el peronismo legalista. La variedad es enorme y esto nos habla de que el clasismo como fenómeno histórico, como estrategia sindical, como corriente sindical, que tuvo uno de sus puntales determinantes en la experiencia de Citrax-Citram, fue un fenómeno bastante polifacético y polifónico y hay que convivir con esa heterogeneidad, ¿no? Para poder entenderlo. De hecho, dentro del propio Citrax-Citram tampoco fue nunca un bloque. Y cada una de las decisiones, por ejemplo, durante el Viborazo, fueron polémicas enormes, que uno las puede reconstruir cuando se meten los documentos más internos de las fuerzas políticas. Por ejemplo, al principio se suman a la comisión de lucha y proponen hacer la movilización al centro, pero después terminan saliendo de la comisión de lucha cuando se aprueba lo de hacer las tomas simbólicas y ellos rechazan hacer eso. Bueno,
todo eso fueron debates enormes que atravesaron toda la experiencia de Citrax-Citram al interior de sus propios dirigentes, donde estaban montones de fuerzas, y entre las fuerzas políticas. Yo creo que eso es parte esencial de toda la experiencia del sindicalismo clasista, y bueno, me parece que estos debates todo contribuyen a complejizarlo también y aportar en este sentido. Bueno, lamentablemente tenemos que cortar. Antes que nada, quiero volver a agradecer el patrocinio de Ahora y la invitación de la revista Conflicto Social y a Rubén Kotler, que está ahí tras bambalinas, no termina de aparecer la imagen, pero es el gran hermano que estuvo facilitando tecnológicamente todo este evento. Quiero decir que además, si no fuera por la pandemia, veníamos pensando en hacer actividades en torno al Viborazo. Nos tomó mal parados como a todo el mundo y bueno, esto es lo que podemos ofrecer, pero siempre fue nuestra intención no dejar pasar los 50 años del Viborazo. Como quedó evidente en las intervenciones, que realmente me gustaron muchísimo de Rodolfo y Laura, los felicito de corazón. Hay un montón de aspectos para debatir, discutir, documentos y evidencia que hay para contrastar distintas posiciones. Acá estamos haciendo, como dijo Laura, cientistas sociales, o sea que nos corremos del rol de decir si hubo o no errores, pero en política eso pesa, ¿no? Y eso es lo que tiene de interesante también el Viborazo, que es, digamos, agudiza el punto en el cual uno tiene que ir oscilando entre la interpretación de un fenómeno histórico y una evaluación política, porque también en la elección de una conmemoración, eso también lo dijo Laura y Rodolfo en algún modo, hay una elección política, no estamos eligiendo conmemorar cualquier acontecimiento, sino que le otorgamos una carga histórica, política particular. Pero bueno, queda abierta entonces la invitación a seguir indagando en estos 50 años del Viborazo, este evento de la lucha de clases de la historia argentina contemporánea, fundamental para comprender. Quedó abierto también la cuestión del Navarrazo, que es un poco el cierre premonitorio que ocurre también en Córdoba, con lo cual Córdoba se convierte en un eje muy importante, digamos, de la política nacional, de lo que vendrá. Y bueno, esperamos, por supuesto, los invito a leer el libro de Laura y el de Rodolfo, que va a tener que salir, evidentemente, su tesis doctoral, va a ser muy interesante leerlo y contrastar con los distintos materiales que hay sobre el Viborazo, que sigue siendo una deuda histórica y política de nuestra generación. Bueno, les agradezco enormemente a todos ustedes, a toda la gente que participó. Los comentarios son interesantísimos, disculpen si no se puede contestar todo, pero en estos medios es todo siempre mucho más complicado. Y esperemos encontrarnos de modo presencial para seguir discutiendo este y otros fenómenos. Muchas gracias nuevamente, gracias a Rubén Kotler, a Laura y a Rodolfo. Y nos estamos encontrando. Gracias. Saludos.